Cruz, Let's Buy Europe Together, es el nombre de este proyecto, y su coordinador es don Giovanni Santoro. Buenos días, Giovanni. Buenos días. Deja realizar la siguiente pregunta. ¿Cómo surgió la idea y por qué este proyecto tiene este nombre? La idea surgió más o menos el año pasado, en este periodo, en Italia. Yo, el director Simón Pérez, estuvimos allí por un proyecto europeo y en respuesta a los actos terrorísticos que amenazan la idea de una Europa unida, hemos pensado de desarrollar un proyecto con estudiantes y con otros institutos para empezar a poner los fundamentos y las bases por una Europa unida. Ahora, una segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto y por qué se han elegido estos centros y este número de centros precisamente? Perfecto. En este proyecto participan 5 socios de diferentes países europeos. Hay un instituto de Austria, otro de Croacia, uno de Italia, Grecia y España. ¿Por qué hemos elegido estos 5 socios? Simón y el Instituto Italiano tenemos una cooperación desde hace unos 3 años trabajando a otros proyectos europeos. Todos los proyectos han salido muy bien y entonces hemos pensado de continuar en esta cooperación. Y los nuevos 2 institutos, el de Croacia y el de Grecia, lo hemos buscado en eTwinning, que es una plataforma que une o que pone en contacto profesores de diferentes países europeos. Y para finalizar, una última pregunta. ¿Qué cree usted que vamos a aprender todos los participantes y especialmente los alumnos con la realización de este proyecto? Yo creo que este tipo de proyecto son muy importantes por las comunidades escolares porque permiten a todo el instituto de conocer nuevas culturas, de aprender mejor nuevas lenguas, nuevos idiomas y reforzar sobre todo el uso del inglés porque es el idioma que usamos por los demás durante los intercambios. Gracias a los talleres y a la preparación de los intercambios, todo nos permite de conseguir el objetivo de una Europa más unida, sin violencia, sin terrorismo y eso es. Muchas gracias por la entrevista y gracias a ustedes.